¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a esperar que se conecte un grupito más, ¿no? Para conversar sobre la propuesta de manejo ahorita. He escuchado a varias personas comentar que si es inviable, otras le han gustado la propuesta. En sí, ha despertado bastante interés. Aquí desde hace rato estábamos diciendo, hace falta un nuevo liderazgo. Desde hace rato hacía falta decir, ya estamos cansados. Y la gota que derramó la copa fue el evento del 21 de noviembre, donde más del 80% decidió no participar en ese evento llamado electoral. Un evento fraudulento, una farsa, como ustedes lo quieran denominar. Lo cierto del caso es que ya nadie cree en nadie. No creen en el CNE, no creen en la oposición, al menos en los voceros, no en la oposición es infinitamente más grande que esos minúsculos candidatos o partidos o opciones que se presentaron en este evento del 21 de noviembre. La oposición es grandísima, entonces. ¿Cómo? Es algo inédito, es algo inédito. Algunos dicen, oye, eso es complicado, como, o sea, que anoche vi un programa que decían que, bueno, que es una propuesta bonita, chévere, pero que es como una utopía. Pudiera ser una utopía, claro que sí, si no tenemos interés en renovar los cuadros políticos o hacer generar a unos nuevos cuadros políticos. Unos nuevos cuadros de vocería. María Corina, lo que propone es algo sensato, algo elegir, de verdad, elegir, no votar, elegir quiénes son los voceros. Más nada. Guaidó perdió legitimidad, lamentablemente, tuvo una gran euforia ese momento en el año 2018, pero ya hasta ahí se apagó y punto. 18 y 19, pero ahora, ¿cómo enrumbamos a Venezuela? ¿Cómo le decimos a la comunidad internacional? Ya momentico, los voceros no son estos que se presentaron en estas elecciones del 21 de noviembre. Los voceros no fueron los que se eligieron el año 2015, y eso perdieron la legitimidad. Venezuela quiere algo distinto. Venezuela quiere la libertad, no se quiere entender con bandidos, no se quiere enrumbarse hacia unos nuevos derroteros, quiere enrumbarse hacia la libertad, a la prosperidad. Y de verdad, los que se han presentado en estas elecciones del 21, los que se presentaron, podrán ser nuestros voceros. Podrán ser los que representen a esa oposición que nosotros estamos deseosos de tener una vocería distinta a la actual, porque necesitamos una vocería, o es necesario una vocería. Por supuesto, las vocerías no se decretan. Las vocerías deben emerger, ¿ok? De la voluntad, no sé, del contacto de la gente. Dirá por allí, pero bueno, ¿quién ha dicho que en el año 1958, cuando Rómulo Betancourt emergió, se eligió a él como vocero de la oposición? Es verdad, no se ha elegido a ninguna vocería, no creo que en ninguna parte del mundo. Esto es algo inédito. Como inédita es la situación que está viviendo el país. ¿Qué manera? Digan, cuando dicen, ¿y tú qué propones? Bueno, yo propongo. Estoy, bueno, hablando, quizás interpretando lo de María Corina, cuando dicen, ¿y tú qué propones? ¿Quién? Bueno, yo propongo que se elija, diría María Corina, que se elija a los voceros, que se elija a la oposición a nivel nacional y a nivel regional, a nivel municipal y a nivel como sea. Es decir, cambiar, ¿ok? Este sinsentido, este falta de rumbo, falta de credibilidad en la gente que se está presentando en este momento
como vocero de la oposición. Aquí veo algunas preguntas. Que se elija de la misma que dejó la... Ok. Lo que pasa es que estoy aquí en tratando de ver una mala conexión. Que se elija entonces, nosotros en el año, ¿cuándo fue? En el año 17, creo que fue, que acudimos a un referéndum, a un plebiscito, no plebiscito, no, a una consulta, donde los rectores fueron los rectores de las universidades venezolanas, y ahí acudimos más de 8 millones de personas y fijamos una hoja de ruta. ¿Será difícil hacer eso? Si hay voluntad, ¿será complicado hacer eso? O sea, ¿cuál es el problema de volver a hacer pero con el único objetivo de fijarnos, mire, estos son los voceros, tanto para lo interno y para lo externo? Y yo creo que esta vocería es más para lo externo que para lo interno. Es decir, que se entienda, la comunidad internacional, que la vamos a necesitar, que nosotros estamos buscando es la libertad y no convivir con este modelo de gobierno que, bueno, que ha empobrecido, que irrespeta las voluntades. No vale ni la pena de los resultados del 21 de noviembre, porque para mí eso ni existió. Para mí era preferible que todos se quedaran con todas las gobernaciones y con todas las alcaldías y con todas esas cosas, el chavismo. Era preferible antes de simular que el pueblo eligió. Tan es así esa demostración de que fue una simulación y que, bueno, allá en Barinas, por ejemplo, lo que ocurrió, que yo no sé a quién puede sorprender lo que ocurrió en Barinas. No sé. ¿O es que acaso se nos olvidó lo que pasó en el año 2015 con los diputados de Amazonas? ¿O se nos ha olvidado tantas cosas que ha hecho con el Tribunal Supremo de Justicia y con el Consejo Nacional de Electoral, el CNE? No, mano, esto no, nada que tenga que ver con donde tengan metidas las manos el régimen, eso puede ser creíble, no puede ser creíble. Entonces, seamos nosotros, la sociedad civil, como quieran denominarlo, quienes nos presentemos a elegir a quienes van a ser nuestros, no nuestros líderes, al menos nuestros voceros, que se puedan sentar en los escenarios internacionales para definir la manera de cooperar o de encontrar o de negociar la libertad de Venezuela o de reinstitucionalizar a Venezuela, porque bajo esta vocería fracasaron. Fracasó el vocero Guaidó o el G4 o la MUA, han fracasado. Necesitamos barajar esto. Es difícil, puede ser muy difícil ponernos de acuerdo, pero al menos creer en la elección de los voceros, más que todo que tenga un efecto a nivel internacional para poder encontrar y construir la fuerza necesaria para hacer la presión indispensable para desalojar a este régimen. Bueno, me despido de ustedes con esta breve intervención y apretado abrazo para todos ustedes. ¿Ok? Y ahora voy con ustedes aquí en por Twitter. Bueno, y eso era lo que le quería decir. En lo mismo de siempre, no sé qué dice aquí. Lo mismo, ¿qué es lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre no. Esto es algo inédito, totalmente inédito. Ya basta decir, ¿y tú qué propones? ¿Y tú qué propones? ¿Es preferible votar? No. Es preferible designar. Es pura fantasía. Dígame qué cosa no es fantasía. Diga qué cosa no es intervención de Marines. Eso no es así. No es así. Pero hay que construir la capacidad necesaria, la fortaleza necesaria, la cooperación necesaria, y para eso necesitamos interlocutores válidos. Yo no digo si van a venir o no, para el que está ahí comentando en el Twitter, yo no digo si van a venir o no. Hemos dicho hasta el cansancio que solos no podemos,
Desde luego, los principales actores somos los venezolanos, pero Venezuela no está aislada del mundo. Venezuela pertenece al mundo y el mundo necesita también, o al menos los vecinos necesitan, que las cosas marchen bien en Venezuela. Así que, bueno, vamos a dar ese voto de confianza. Ahora pregunto yo, si no es eso, ¿ustedes qué proponen? Apretado abrazo para todos ustedes.